foto y mandar para todas las mujeres avisando de acá. ¡Marito, va en la fila! ¡Pasturero viejo! ¡Pasturero viejo! ¡Marito viejo! Único para ustedes. Falta Don Pedro, ¿no? Que están filando para la gatera. Don Pedro es el último que... ¡Largaron! Internacional por Pacharque 2023. ¡Gracias!
tapen las letras. Chico, guarda, guarda, guarda. Sobrina, por favor. Ah, perdona. ¡Vamos, Chico! ¿Vamos a tomar algo, no? ¡Vamos! Alejandro Montenegro recibe la fusta que dice en la escritura: gran campeón de la Copa Stanley 400 metros. Lo va a llevar seguramente. Bueno, este es el premio de la Casa del Tour, señores, como todos los años. 10 años trabajando aquí en la Copa Internacional de la Challenge de Misiones. ¡Vale! Bueno, estamos con Ale Montenegro. Se acaba de quedar con la Copa Challenge acá en Posadas Misiones con Anita Reason. Contanos, Ale, cómo estás viviendo este momento y cómo fue el desarrollo de la carrera. Buenas tardes, Ale. Antes que nada, muy contento, feliz por este triunfo. Y bueno, el desarrollo de la carrera, saltamos todos juntos. Y de los 100 metros en adelante empezaba a dirigir la carrera. ¿Viniste siempre adelante? Sí, siempre en el pelotón, pilotando el pelotón. ¿Cuándo lo viste ganar la carrera? No, y cuando llegamos al disco, veo que le tapo chiquitito, pero le tapaba como le dije, me gustó. Vale, me gustó. Una satisfacción enorme correr ese tipo de carrera y bueno, más que nada llevarse el triunfo es algo muy importante para vos, ¿no? Sí, la verdad, muy contento, muy feliz. Este triunfo quiero dedicarle a toda la gente que siempre me tuvo confianza y más que nada a Don Mataco y toda su familia por la confianza en sí, en correr su caballo. ¿Hace poco te eligieron para hacer la monta del caballo? No, ya veníamos anteriormente. La vez pasada yo creo que en Posada yo no pude venir, tuve unos compromisos con mi estú, pero todo ha sido. Mataco siempre me dijo que la monta era mía, bueno, hoy gracias a Dios se me dio y cumplió con su palabra también. ¿Con quién querés compartir el triunfo? El triunfo que dedicarle a mi familia y a la familia por la confianza. Te felicito por esta gran victoria y bueno, es un hecho muy importante ganar esta carrera y bueno, en tu carrera significa mucho, así que bueno, te felicito por este logro. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en la Copa Challenge con José Caballo del Laboratorio Geanut. Contanos, José, cómo viviste este momento, ustedes que están auspiciando esta gran carrera. Bueno, vale, antes que nada, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, estar acá es un placer, es una emoción terrible, se te eriza la piel cuando uno ve todos estos caballos correr, pararse al lado de la pista y ver los que pasan a una velocidad increíble. Después, bueno, el lugar del evento espectacular, llovió muchísimo y la pista estuvo en unas condiciones impecables, así que, pero en lo personal, muy, muy emocionado, y al ver la emoción que tiene la gente, al ver la cantidad de caballos que se presentaron y la emoción de toda la gente de diferentes partes del país al seguir los caballos, es realmente emocionante. Obviamente queda felicitar a Granite Reason y a toda la gente que culminaron hoy la carrera llevándose la carrera más importante del año en lo que son 400 metros, que es la Copa Challenger Internacional. Nada, la verdad que no quedan palabras para describir esto, solamente emociones. Bueno, muchas gracias, José, por tus palabras, y gracias también a Geanut por apoyar el Turf, porque es algo que muy importante, es una actividad de que mucha gente apoya, mucha gente vive de esto, y realmente la gente que conoce el Turf sabe lo que se vive y lo que se siente acá, así que esta adrenalina y esta emoción en este momento es única. Para la gente que nosotros, todos los que llevamos el Turf en la sangre, esto es muy importante. Bien, sí. Hay un eslogan que ya se está usando en muchos lados y el Turf es trabajo, sí, o sea, es algo muy importante que se debe apoyar más allá de los cuidados que uno tiene que tener con el animal. La verdad, hay mucha gente que trabajan desde la gente que trabaja con la viruta, las veterinarias, los veterinarios, los herreros. La verdad que sí, que el Turf es trabajo. Vos nos conocés hace años y sabés que venimos apoyando la actividad desde hace mucho tiempo porque lo entendemos de esa manera, ¿sí? Que, digamos, lo grande se hace entre todos, ¿sí? Ni uno va a ser grande individualmente, lo grande se hace en equipo. Así que creo que la familia turfística tiene que estar disfrutando este gran evento. Bueno, José, muchísimas gracias por tu palabra y agradecer por todo. Gracias, Alex, a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Estamos con Mataco Dimitrov. Acaba de ganar la Copa Challenge acá con Granite Reason. Contanos, Mataco, ¿cómo estás viviendo este momento? Las emociones, ya te digo, son grandes. Estando en la gachera ya la presión es distinta porque se siente una ansiedad, pero vamos a ser realistas, el mérito se lo lleva él. Una carrera muy importante, ¿no? El año pasado
no tuviste la suerte de participar porque se escapó el caballo en los últimos momentos, pero bueno, se te dio la revancha este año y bueno, es un logro muy importante para ustedes, ¿no? Sí, por corazón, bueno, hasta ahora lo llevamos acá todavía y va a volver a la Argentina. Bueno, felicitaciones, Mataco, por ese triunfo. Gracias. Muchas gracias.